Hincado, pero miren el comodín que está hincado en una misa. Quítame eso de ahí, por favor. Ahí está también Trujillo. En una foto prácticamente inédita, muy pocas veces ha circulado esta foto, porque ahí él era general y jefe del Ejército Nacional cuando Horacio Vázquez era presidente de la República. Ahí está el profesor Juan Bosch con su primera esposa, Isabel García, y sus hijos. Ahí está el profesor Juan Bosch junto con John F. Kennedy, una importante reunión en 1963. Ahí está Juan Bosch junto a José Francisco Peña Gómez, que el día 10 cumple Peña Gómez año de muerto. Minerva y Dedé Mirabal con 12 y 13 años de edad en el 1938, dos de las hermanas Mirabal. Fran Grullón. ¿Tú sabes la cantidad de gente que, por ejemplo, tú no sabes quién era Fran Grullón? Y anda por la calle Fran Grullón. Sí. Ya. Ustedes dan vergüenza, porque yo tampoco sabía. No, Fran Grullón, siempre le hemos dado seguimiento a esa historia. Fue de los expedicionarios del año 1959, cuando la expedición de Manolo, de esta expedición de las Manaclas, que vinieron por Puerto Plata, en dos puntos de Puerto Plata, y Maimón, Constanza y Estero Hondo. Fueron los tres puntos de su llegada. Fran Grullón fue uno de esos expedicionarios, de los gente que formaron el 14 de junio. Y Fran Grullón era hermano de doña Fefa Jar. Fefa Jar es la madre de Fátima. Doña Fe Grullón de Fajar era la madre de Fátima. Una prestante joven, profesional, una persona competente, que es de las personas que dirigen el patronato de la lucha contra el cáncer. Su madre, toda la vida, fue de las grandes precursoras de ese patronato, doña Fe Fajar, una mujer que yo quería muchísimo. Murió hace un tiempito, pero nosotros todos la llevamos en el corazón. Ese era su hermano, Fran Grullón. Así es que cuando decimos Fran Grullón, salida en agua, estamos hablando de ese Fran Grullón, guerrillero del año 1959, de la gente que confrontó a Trujillo. Ahí tenemos a José Rafael Abinader, quien era el padre de Luis Abinader, que en ese tiempo del año 1965 era parte del gobierno como funcionario, porque fue funcionario de Juan Bosch en el año 1963. Ahí está Luis Abinader cuando era solo un niño. Gonzalo Castillo en su juventud, en el año 1990. Mira, el penco. No era tan bruto, no había desarrollado sus pencacidades ahí. Esa la habíamos puesto en otra ocasión. Ahí está Bruce Lee, este gran actor japonés. Pues tomándose una cerveza ahí en La Vega, en el año 1971. Yo apenas tenía 2 años. Ahí está Porfirio Rubirosa junto a un director de carrera de autos. Eso fue en el año 1953. Porfirio Rubirosa es ese que tiene los pantalones cortos. Ahí está Rubirosa y su esposa, una de sus esposas, Odile Rodin, junto al actor y músico comediante estadounidense, Sammy Davis, en el año 1964. Ahí está posando. Mira, Porfirio Rubirosa, déjame esa foto ahí. Fue un fenómeno, un galán, que se dio a grandes mujeres. Perteneció a la alta alcurnia, Franco Macorizano. Ahí en la calle El Carmen vivía él. Ahí destruyeron la casita. Pero aquí todo lo destruyen. Este grupo de analfabetos que ha dirigido San Francisco de Macorís, que pertenecen a la clase alta a nivel de bolsillo, pero en el cerebro son del proletariado. No hay nada que buscar. Y ese señor se agenció y tenía un glamour, ya tú sabes, de las grandes sociedades. Pero cualquiera lo logra con la facilidad que ese señor tenía. Ese señor se ganó el afecto de Trujillo. Y ese señor, su caja chica era el Banco Central de la República Dominicana. Ese señor llegaba, por ejemplo, en Francia y te hacía una fiesta y convocaba a todos los embajadores adscritos a Francia. Y hacía esa recepción pagada por él. ¿Quién era la estrella? Ah, y ahora vienen a pintar un Porfirio Rubirosa como era el hombre atractivo. Atractivo era el Banco Central de la República Dominicana. Y ese buen pendejo que vivió todo el tiempo del lobismo,
dándose buenas mujeres, dándose buenas vidas, con el dinero de los dominicanos. Y eso entonces aquí hay que aplaudirlo. Ahora, tampoco vamos a borrarlo de la historia, porque eso es algo de la ignorancia que siempre hemos tenido. Ah, no, aquí no puede haber un museo de Trujillo. Señor, Trujillo fue parte de la historia. Yo no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con Trujillo, sobre todo con un asunto familiar de sangre. Pero eso no quita que sea parte de la historia y que usted tenga la madurez de entender de que vivió un proceso este país bajo su mando y que esa cultura, esa parte de la historia no puede perderse. Dejémonos de pendejadas, que por eso es que nos comportamos como verdaderos analfabetos, desgraciadamente. Ahí está Freddy Veragoico junto con Luchi Vicioso. Ese tiempo era novia en 1969. Ya apenas era un piropo. Jochi Santos junto a Soy la Luna y Liselot Núñez. Ahí había presentación en el show de mediodía. Ellos fueron el relevo de Jackie Núñez del Rijo. Roberto Cavada junto con Mili Quesada en el año 1997. 24 años en de eso ya, señores. Robertico Salcedo con 8 años. Siempre ha sido de...